Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca exigieron frente a sus oficinas centrales el pago de su quincena, que asciende a poco más de 2.5 millones de pesos en total. A decir del director de Comunicación Social y Difusión de este gremio, Pedro Velasco García, la concentración que realizaron no se quitará hasta tener respuesta a sus demandas, pues derivado de ello se han suspendido una serie de talleres de capacitación a los trabajadores, pues no tienen los recursos para asistir a los mismos. Al principio de este año se nos comunica por ahí como el 15 de enero que hay cambio de administración, y en ese sentido nos han comentado que por cuestiones, digamos, administrativas no se ha podido pagar lo que es la primera quincena de este mes, y también otras prestaciones como son vales de despensas que están propiamente en el contrato colectivo. Y en ese sentido pues estamos, digamos, aquí de manera presencial, de manera pacífica, para exigir, digamos, que se nos pague lo que es la quincena correspondiente. Alrededor de 450 trabajadores de las 8 regiones del estado se encuentran en las mismas condiciones. Se señaló también que con el cambio administrativo de director no se ha tenido un buen acercamiento con el mismo, Guillermo Bernal Gómez, quien no ha dado cumplimiento a pendientes como vales de despensa, uniformes, entre otros. En esta semana estaba programado un curso para todos los docentes, donde por falta de quincena pues se tuvo que cancelar, bueno, suspender o posponer para la siguiente semana. La manifestación fue sobre la calle 5 de Mayo en el barrio de Jalatlaco de la ciudad de Oaxaca. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Celestino Chacón.